Gente de todas las edades vienen a los museos de historia natural para aprender sobre la diversidad de especies que viven en este planeta. Lo que probablemente no sepan es que los objetos que observan son tan solo una fracción de las gigantescas colecciones científicas que se almacenan tras los muros del museo. Estas enormes colecciones son el fruto del trabajo de científicos que han explorado todo el planeta para atraer al público descubrimientos sobre historia natural. Sin embargo, el planeta todavía no está bien explorado. Existen muchas especies por describir: aves, dinosaurios, plantas. La labor de los científicos del museo es explorar zonas poco conocidas y realizar descubrimientos importantes en historia natural. Mi nombre es José Padial, soy el curador de la colección de anfibios y reptiles del Museo Carnegie de Historia Natural. Esta colección es una de las más importantes en el área de herpetología porque incluye especímenes de prácticamente cada región del mundo. Yo estudio la historia natural de los anfibios y reptiles. Me interesa saber dónde viven, cómo viven, cuántas especies hay y qué necesitamos hacer para protegerlas. Para realizar mi trabajo, a veces viajo a zonas muy remotas donde conocemos muy poco sobre la diversidad de estos animales. La mayor parte de mi trabajo la realizo en los bosques de la Amazonía, que son uno de los más extensos y amenazados del mundo. Aunque muchos naturalistas antes que yo han explorado los bosques de la Amazonía, quedan todavía numerosas regiones por explorar. Mi labor como científico es estudiar estas zonas poco conocidas para determinar cuál es la diversidad de especies de anfibios y reptiles que las habitan y cuáles han sido los procesos que dieron lugar a esta enorme diversidad. El Parque Nacional Alto Purús en Perú es una de las áreas protegidas, mejor conservadas y más grandes del mundo y una de las regiones menos conocidas de la Amazonía. El parque está tan aislado y es tan difícil de acceder que sirve como refugio a pueblos nativos en aislamiento voluntario que no tienen contacto con nuestra civilización. Siempre quise estudiar esta área y tras mi llegada al Museo Carnegie de Historia Natural establecí un convenio de trabajo con el Parque Nacional para realizar un inventario de la diversidad de especies de anfibios y reptiles y para establecer un plan para su conservación. Trabajar en la Amazonía no es fácil. La mayoría de las zonas están alejadas y son difíciles de acceder, por lo que es necesario la organización de expediciones que duran hasta varias semanas para tener tiempo de llegar y realizar los estudios. Se necesita un buen equipo, porque hay muchas cosas que hacer y no lo puedes hacer todo tú solo. Necesitas más biólogos que te ayuden con la investigación, especialmente gente que conozca el área, que sepa cómo lidiar con las dificultades del viaje. Necesitas también gente que sepa montar un campamento, que sepa abrir una senda en el bosque, que sepa cazar, que sepa pescar, que sepan buscar animales. ¿Qué es lo que más disfrutas? En definitiva, necesitas construir un buen equipo que sea capaz de pasar días y días en circunstancias difíciles en el bosque. En el año 2014 organicé una expedición con otras 14 personas al Parque Nacional Alto Purús, con el objetivo de realizar un inventario de las especies de anfibios y reptiles. Es fundamental tener claro lo que uno necesita llevar al campo. Por ejemplo, una de las cosas más importantes son cantidades enormes de plástico, y ya verás por qué más tarde. Además, necesitas llevar un montón de comida seca y conservas.
baterías, platos, ollas, repelente para insectos, cinta adhesiva, medicina, gasolina. Bueno, te puedes imaginar. Y además, te tienes que llevar esto muy, muy lejos. Y esto puede resultar complicado. Tome la bolsita verde, por favor. A ver, baja, baja. No corre el cooler rojo, ¿no? Sí, corre. No, pero ahí no me mejor que quede. Y después el de Giuseppe. ¿Ya? Clásica, está atrás. Vamos a cortar hasta acá. De la... Y vamos a usar este y este igualito. Y te va a quedar toda una sola franja completa. Lo más difícil creo que es la logística, ¿no? Un poco la logística. Si tienes una logística muy buena y estás muy cómodo en tu campamento, en tu centro de estudios, yo creo que se puede dar bien.
aparte del esfuerzo físico y claro, soportar todos los insectos y mojadas de la lluvia y todos los peligros, ¿no?, que existen en la selva. ¿Sí? ¿Tiene bolsa de arena? La mayoría de los muestreos los realizamos en la noche. Salimos del campamento con nuestras linternas, nuestros machetes y caminamos por el bosque. A veces nos tenemos que meter en el agua, en lagunas o en arroyos. Es importante buscar en cada rincón del bosque porque hay anfibios y reptiles prácticamente en todas partes. Hay cecilias que se arrastran por el suelo, serpientes posadas en los árboles o sentadas en la hojarasca. Hay ranas prácticamente en todos los niveles del bosque y lagartijas que corren por los troncos o están quietas, posadas, camufladas sobre la corteza de un árbol. Además, no solo hay anfibios y reptiles, hay una gran diversidad de insectos, arañas, escarabajos, hemípteros. Es alucinante caminar por el bosque en la noche y observar esta enorme diversidad de especies. Uno siempre está alerta, porque existe la posibilidad de que algunas de las especies que encuentre sean nuevas para la ciencia. Además, siempre nos cruzamos con nuevos comportamientos y hay que estar preparados para observarlos, documentarlos y registrarlos para los futuros estudios. A veces el bosque nos sorprende y nos regala interesantes descubrimientos, como por ejemplo esta rana que encontramos en nuestro campamento y que tiene unas enormes membranas que usa para planear cuando salta desde las copas de los árboles. De regreso al campamento quedan muchas cosas por hacer. Hay que organizar los especímenes, tomar fotos de todos ellos, buenas fotos, y esto es mucho trabajo, porque la mayoría del tiempo quieren salir corriendo. Un buen herpetólogo requiere ser un buen fotógrafo también. Evidentemente, también realizamos observaciones durante el día. Muchas especies como los dendrobátidos, ranas punta de flecha, lagartijas, serpientes e incluso caimanes o tortugas son principalmente diurnas. Y uno tiene que estar preparado para observarlos y capturarlos, si es que ello es posible. Esto es tipo Riveroy. Pero es lo mismo que hace un rato.
Parece lo mismo. ¿Qué cosa es? Es lo mismo. Un inventario biológico no es más que una lista de las especies de una zona. Sin embargo, este conocimiento es fundamental para estudiar el funcionamiento de los ecosistemas y constituye una herramienta importante para la conservación. El inventario consiste en encontrar todas las especies de un área, pero esto no es nada sencillo. Muchas especies se han encontrado tan solo una o dos veces a lo largo del último siglo, y el proceso de identificación de especímenes requiere comparaciones con numerosos especímenes de colecciones científicas, la revisión de la literatura, hasta que uno tiene la certeza de haber identificado correctamente una especie. Que hoy en día tú dices a un niño la caoba, no sabes qué es la caoba, solamente sabe de nombre. O decir una maquisapa, no conoce la maquisapa, porque ya no es como antes, pero no, cerquita, antes cerquita cazabas un sajín, un venado, y ya con la extracción de la madera fueron ahuyentándose, ahora que entran las empresas, etcétera, etcétera, van a ir alejándose más de repente. La Amazonía está en peligro. La tala indiscriminada, la cría de ganado, la extracción de petróleo y gas, la pesca ilegal, la minería del oro o las plantaciones de soja y café, todos ellos están contribuyendo a la rápida desaparición de uno de los bosques más diversos del planeta. Afortunadamente existen áreas protegidas, como el Parque Nacional Alto Purús, que constituye un auténtico refugio para la vida silvestre. Sin embargo, este y otros parques se enfrentan a la constante amenaza del desarrollo, y es necesario aportar evidencia contundente sobre la diversidad de especies y su relevancia en los ecosistemas. Una vida que implica cierto nivel de aventura y de riesgos que normalmente muchas carreras profesionales no toman ni asumen. En el nuestro, en busca de conocer cuál es la diversidad de los bosques neotropicales, implica eso, ¿no? Ciertos riesgos, ciertas dificultades, ciertos esfuerzos. La ausencia de confort hace que tengamos que navegar con el sol todo el día o con lluvia, y eso trae sus satisfacciones cuando al final tienes un inventario con una gran diversidad, encuentras especies nuevas para la ciencia, las describes, sacas publicaciones interesantes y das a conocer al mundo científico esos resultados. Habitamos un mundo repleto de tesoros biológicos, y la Amazonía es un lugar misterioso que guarda muchos de ellos. El descubrimiento empuja a los científicos a regiones remotas del planeta y da razón de ser a los museos de historia natural. Estos descubrimientos ayudan a la conservación de las especies y nos permiten usar el mundo natural en nuestro beneficio. Pero lo que realmente inspira la búsqueda es la belleza y la diversidad
de la naturaleza. Thank you.